Hoy las nevadas más abundantes se concentran entre las provincias de Castellón, de Teruel, de Tarragona, en Morella, por ejemplo. Han caído ya del orden de 20 centímetros de nieve, unas nevadas que seguirán durante esta próxima tarde. Misma estampa en el sur de Cataluña, en la comarca de la Terra Alta. En algunos puntos aquí más de 20 litros por metro cuadrado recogidos. La cota de nieve pues baja en torno a los 500 metros. Unas nevadas que, como decimos, poco a poco, a última hora del día, se irán retirando. Buenas tardes. Las nevadas van a menos, claramente a menos. Persisten, eso sí, y persistirán en zonas del extremo norte de la península, pero sin duda ahora lo que notaremos es muchísimo frío. De hecho, tanto de día como de noche las temperaturas bajarán mucho. De hecho, a través de la imagen del satélite Meteosat vemos como la borrasca poco a poco nos va abandonando. Está dejando precipitaciones en zonas de las Islas Baleares también y en puntos de Melilla. Los cielos van quedando despejados y eso lo que favorece es que se desplomen las temperaturas. Temperaturas de noche cuando tenemos estos cielos bastante despejados. Precipitaciones que también afectan a las Islas Baleares con cantidades de más de 10 litros por metro cuadrado, por ejemplo en puntos de Ibiza, más de 20 también en Melilla, unas lluvias que irán a menos. La situación para mañana, por lo tanto, marcada en general por los cielos bastante despejados, centro y sur peninsular, el viento fuerte, el cierzo, la tramontana, todavía chubascos en las Islas Baleares. Alguna gota no se descarta en puntos del sur de Alicante, en zonas del área del estrecho de Melilla, y las precipitaciones más abundantes de nuevo, o más copiosas, no es que sean muy abundantes, pero seguirá precipitando en el extremo norte de la península, con una cota de nieve que seguirá siendo muy baja, en torno a los 200 metros. Atención a Canarias, aquí esperamos tormentas fuertes, vientos también fuertes y una cota de nieve que bajará hasta los 1600 metros. Por lo tanto, panorama revuelto mañana en Canarias y frío en toda España. Vamos a ver precisamente unas imágenes de Segovia. Aquí hoy ya no nieva, pero la temperatura ahora mismo ronda los 0 grados. Y ojo, porque durante las próximas madrugadas esperamos mínimas de 7 a 8 grados bajo cero. De hecho, como decimos, el frío será el protagonista durante los próximos días, tanto de día como de noche, ya que los cielos quedarán bastante despejados y cuando amaine el viento, que todavía soplará mañana fuerte en zonas del nordeste de la península, pues se desplomarán las temperaturas. De hecho, ya esperamos en capitales de provincia mínimas de 6 a 7 grados bajo cero, especialmente de la meseta norte, pero también bajas las temperaturas en zonas del Mediterráneo y en el sur peninsular. Por lo tanto, ambiente frío que persistirá durante los próximos días y con cambios, y es que el viernes nos llega otro frente. De momento el jueves seguiremos con esas tormentas, sobre todo por la mañana, y vientos fuertes en Canarias, algún chubasco en Baleares, nubes abundantes en el Cantábrico con poco riesgo de precipitaciones, pero sí que puede seguir nevando en cotas bajas. El viernes se reactiva la nevada en el norte con la llegada de un frente en el centro, la cota de nieve de nuevo bajísima, 200-400 metros en el extremo norte de la península, vuelve a bajar las temperaturas, y el sábado se iría retirando ese frente, que habían precipitaciones en el Cantábrico, en Baleares y en puntos de los Pirineos. Pero sin duda el frío garantizado y la nieve que va menos. Imagen de Morella, en Castellón hasta 20 centímetros se han acumulado esta mañana, también mucha nieve en todo el Pirineo. En la cara norte seguirá el riesgo de nevadas, y aquí en Segovia se marchan las nevadas, pero queda el frío. Frío intenso que nos acompañará unos cuantos días más, como mínimo hasta el fin de semana. Por lo tanto, toca abrigarse. Nada más, muy buenas tardes.